en las mismas condiciones anteriores al momento de la suspensión. Durante la suspensión de la relación de trabajo, las personas siguen acumulando su antigüedad. Quiere decir que si esta suspensión duró 6 meses, estos 6 meses de suspensión también se le atribuye al trabajador para los efectos de su antigüedad, y cuando se vaya a calcular prestaciones como prima antigüedad, como indemnización, este tiempo acumula para ese cálculo. Hablándole en términos exagerados y con la ilusión que no lleguemos a eso, si la suspensión llega a estar por 4 o 6 meses, esos 6 meses siguen acumulando para la prima antigüedad, siguen acumulando para las vacaciones. Y aquí surge una de las dudas muy comunes, y es cómo hacemos esto en el SIPE, cómo registramos esto en el sistema SIPE. Realmente el SIPE no tiene una alternativa, una opción que diga suspensión de contratos. De hecho, señores, tiene algunas causas de suspensión, como es el de la licencia de maternidad. Sin embargo, no hay una opción como suspensión. Este tema de la suspensión de los efectos del contrato a este nivel nacional solamente tiene precedente con la invasión. Después de 1900, del 20 de diciembre de 89, después del saqueo y toda la invasión, las empresas se vieron en la obligación de entrar en esta situación de suspensión de contratos. Entonces, no hay un precedente mayormente histórico que haya afectado a nivel nacional, salvo esta de la invasión. Así que la opción que tiene el SIPE es que ustedes registren al trabajador que está suspendido su contrato de trabajo como otras licencias. Y en observaciones es donde deben hacer la aclaración, suspensión de los efectos del contrato. Así que esa es una alternativa, y el Seguro Social está siendo flexible al momento de hacer este registro. Como les digo, no hay la opción suspensión de los efectos del contrato. Este salario que está acumulando el trabajador, esta antigüedad, perdón, que está acumulando el trabajador, me preguntaban aquí en el chat, es sobre el salario base. Ahí hay que analizar dos supuestos. Uno, donde el trabajador tiene ingresos variables, donde tiene comisiones, primas, bonificaciones. En ese caso, el artículo 149 dice que para el cálculo de prestaciones y de indemnizaciones hay que calcular el salario promedio de los últimos 6 meses. Así que aunque en este caso el trabajador tenga un salario base, digámoslo así, el salario mínimo, pero tiene integrado su salario con otros ingresos, eso habrá que tomarlo en cuenta al momento que haya que pagar una prima antigüedad, por ejemplo. En el caso del SIPE, se hará el registro con el salario que mantiene la persona. Dime, ¿qué más tenemos? Muy bien, perfecto. Gracias, Humberto. Mira, en ese mismo orden de ideas, parte de las preguntas de la audiencia en la encuesta era, ¿qué documentos debo entregar con el colaborador y el Ministerio de Trabajo para la suspensión de contratos de trabajo? Sí, efectivamente, el artículo 199 del código tiene listado de causas de suspensión, y el artículo 101 en adelante tiene algunas formalidades del trámite y de los documentos que se requieren. Adicional a eso, el decreto ejecutivo 71 habla de la reducción de la jornada de salario. El decreto ejecutivo 81 regula este artículo 199 de las causas de suspensión. Y entre esas condiciones o esos requisitos está que se presente una solicitud ante el Ministerio de Trabajo, donde se acompañe el aviso de operaciones, la planilla de la Caja del Seguro Social, la última planilla pagada de la Caja del Seguro Social, y se habla también de una lista de trabajadores. Esta lista de trabajadores incluye una serie de información importante. No es solamente el nombre completo, la cédula o el pasaporte, sino que adicional nos piden el género, si es hombre o mujer, nos piden el cargo que tiene en la empresa. Nos piden el teléfono personal. Si el trabajador no tiene registrado un teléfono personal y no tenemos manera de localizarlo, nosotros hemos recomendado usar el teléfono del número de la empresa.
También nos pide la dirección residencial del trabajador, donde vive. Se supone que esa información ya debe estar contemplada a nivel de los contratos de trabajo o registrada en las actualizaciones de la empresa. Y también nos piden un correo electrónico del trabajador. El objetivo principal de esta lista es que el trabajador que se ve afectado por la suspensión de los contratos se vea beneficiado con el subsidio solidario que se supone que el Estado está programando entregar próximamente, para lo cual se usará también la cédula de identidad personal, que tiene un código numérico atrás, y con eso se habilitará la cédula como una tarjeta de débito. Junto con esta lista de los trabajadores, también hay que aportar una prueba idónea de la causal de suspensión que se está invocando. Y aquí hay unas variantes, porque una de las causales de suspensión es también los temas económicos, problemas económicos que involucre la paralización de la empresa. Así que tenemos que tener cuidado cómo se hace esta solicitud, si la enfocamos como un caso fortuito o fuerza mayor, que es la pandemia, o si la estamos invocando como un tema económico. Si es un tema económico, entonces habrá que presentar estados financieros, movimientos y constancias que sustenten que la empresa se ha visto afectada económicamente de una manera significativa. La prueba idónea, y una vez más reiterando que no hay un precedente en esta situación, el Ministerio de Trabajo, a través de las diferentes entrevistas que ha dado tanto la ministra, el viceministro y otros funcionarios del ministerio, en mi opinión, han sido un poco variantes en sus criterios, porque en ocasiones han dicho que la prueba idónea podría ser una carta de un contador que diga que la empresa tiene que cerrar. Sin embargo, la causal que se estaría invocando, que es la causa fortuita o fuerza mayor, lo que exige la ley es demostrar precisamente esa situación fortuita o fuerza mayor. Y en este caso estamos hablando de que ese caso fortuito o fuerza mayor es la pandemia. Y es la pandemia. Me interrumpo 30 segunditos para terminar esa y avanzamos con la siguiente y la terminamos de cerrar probablemente preguntas y respuestas. Ok, muy bien. Disculpen aquí. En el caso de la suspensión, se hace la solicitud y la ley establece que el periodo mínimo que se va a otorgar esa suspensión ante el ministerio es de una semana y el periodo máximo será de un mes. Esta suspensión, cualquiera que sea la duración, que consideramos que en todos los casos va a ser un mes por lo menos, es susceptible de 3 prórrogas de un mes más cada uno. Quiere decir que al final los contratos podrán estar suspendidos por 4 meses. Okay. No son 4 meses automáticos. Se hace una primera solicitud que se otorga por un mes y después se van pidiendo prórrogas sucesivas hasta llegar a un máximo de 3 prórrogas. Muy bien, perfecto. Gracias, Humberto. Humberto, otra de las inquietudes de la audiencia era si se puede realizar la suspensión de contratos de forma parcial o total a un departamento, a un área, a una persona, y cómo se procede en estos casos. Sí, bueno, mire, el código no hace ninguna especificación de que si la suspensión es total o parcial. Y aquí tendremos que analizar cuál es la causa de suspensión que se está invocando. Si invocamos precisamente el tema de la pandemia, nosotros somos del criterio que no en todas las actividades industriales, no en todas las actividades de las empresas, hay posibilidad de hacer, por ejemplo, la opción de teletrabajo. Yo no le puedo decir a un chef de un restaurante que él va a hacer teletrabajo, va a cocinar desde su casa. No, eso no es viable. Habrá gente que tiene que ir a campo a supervisar proyectos, tampoco es susceptible en muchas de sus actividades el teletrabajo. Así que, pero hay otras actividades que sí lo permiten. Nosotros estamos recomendando a nuestros clientes que hagan la solicitud de suspensión del efecto de contrato a nivel total. Es decir, vamos a cerrar 100% de la empresa. Y la excepción que sea estos trabajos a domicilio o teletrabajo, entonces, aun cuando están dentro de la suspensión de los efectos del contrato, puedan realizar sus labores
desde sus hogares. Muy bien, gracias. Aprovechamos para recordar a los participantes activarse en el chat y ir haciendo sus preguntas. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas partiendo de la información que nos está brindando Humberto y posteriormente Karen, pues la idea es poder resolver la mayor cantidad posible. ¿Listo? Humberto, y brevemente, para ir cerrando esta parte, cuéntanos qué sucede con los tiempos de respuesta de Mitradel una vez realizada la acción. Muy bien. La solicitud de suspensión de los efectos del contrato se remite vía electrónica al Ministerio de Trabajo y la ley le da un plazo de 3 días para resolverla. En esos 3 días el Ministerio debe pronunciarse y decir se acepta o se rechaza. Pasado esos 3 días y el Ministerio no se ha pronunciado, se da una figura jurídica que se llama silencio administrativo, en este caso de forma positiva. Es decir, el silencio del Ministerio o la ausencia de una resolución del Ministerio, lo que conlleva es la aprobación de la suspensión de los efectos del contrato. Muy bien. Entonces, se creó una dirección electrónica a nivel nacional para todas las solicitudes, todas las empresas se emiten a un solo correo. Hace 1 o 2 días el Ministerio generó correos electrónicos distintos para hacerlos por provincia de manera de no saturar ese correo electrónico. En el caso de que ya se haya hecho la solicitud, se haya ocurrido este silencio administrativo y no se hayan pronunciado dentro de los 3 días, esta situación se entiende, esta suspensión se entiende como aprobada y el ministerio, según el código, debe hacer la notificación a los trabajadores a través de un periódico de la localidad. Debe hacer una publicación diciendo la empresa X suspendió los efectos de su contrato a partir del 20 de marzo, por poner un ejemplo. En este caso, aquí hay varias situaciones, porque hay otro decreto que suspendió los plazos o los términos legales. La empresa también tenía 3 días para pedir la suspensión. Y esos 3 días son desde que se da la causal, en este caso desde que se decretó la pandemia nacional, la situación a nivel nacional. Esos 3 días ya han transcurrido y todavía las empresas están presentando la solicitud porque los plazos o los términos legales están suspendidos. A la ministra de Trabajo se le preguntó sobre los 3 días que dispone el ministerio para resolverlo y dijo, se mantienen esos 3 días, los 3 días que están suspendidos son los 3 días que tiene la empresa para solicitar la suspensión de los efectos del contrato. En este caso también surgen otras dudas, al menos que me tengas otra pregunta adicional. No. Mira, pues podemos, si hay una serie de preguntas del público, si quieres tómate un minuto para cerrar esta parte y pasemos a las principales preguntas del público, que creo que están siendo bien acertadas y van con la línea. De igual forma, vamos a esperar la presentación de Karen para entonces pasar las preguntas y respuestas. Okay. Pero tienes un minuto para cerrar, tranquilo. Ok, excelente. Yo me voy entusiasmando. Muy bien, otro aspecto que está vinculado con la suspensión de los efectos del contrato y a la vez también es una alternativa que han aplicado las empresas, es el tema de las vacaciones. Adelantar vacaciones o pagar y otorgar las vacaciones ya acumuladas. Se generó un decreto donde los mayores de 60 años y los que padecen enfermedades crónicas y degenerativas, que son los más expuestos al contagio, no los únicos, sino los más expuestos, están obligados a irse de vacaciones. El problema es que, ¿qué pasa con una persona que no tiene esa edad, pero, y por supuesto también está expuesto? ¿Puedo obligarlo a irse de vacaciones? En condiciones normales, la fecha de vacaciones tiene que ser consensuada con el trabajador. Y en algunos casos, la empresa tiene la facultad de aplazar las vacaciones hasta por 3 meses. Eso ya está en la ley, esa es la situación regular. En estos casos donde no hay otras alternativas para que el trabajador permanezca en su casa y con dinero, porque recuerden que la suspensión involucra que está en su casa sin dinero, no hay pago de salario, es precisamente la figura de las vacaciones. En este caso, nosotros sugerimos que haya una constancia de qué periodo se le otorgó, si corresponden a vacaciones vencidas o acumuladas o son vacaciones adelantadas. También hay que tomar en cuenta que puede ser que este periodo de vacaciones coincida
con el plazo de suspensión de los efectos del contrato. La persona se fue de vacaciones un mes y durante ese mes se presenta la solicitud de suspensión de los efectos del contrato. En consecuencia, una vez acabado el periodo de vacaciones, automáticamente esta persona está incorporada a la suspensión de los efectos del contrato, siempre y cuando lo hayamos solicitado de manera general. Otra alternativa antes del proceso de suspensión de los efectos del contrato ha sido la reducción de la jornada. Esta reducción de la jornada exige mantener la misma rata por hora de la persona. Voy a trabajar menos horas, voy a cobrar menos, pero voy a garantizarle al trabajador su misma rata por hora. Quiere decir que si una persona trabaja 8 horas y gana 3.50 a la hora, cuando lo reduzco a 4 horas, a 5, a 3, debe seguir ganando 3.50 a la hora, solo que va a cobrar menos. El Ministerio de Trabajo también emitió un formulario para esta reducción a través del Decreto Ejecutivo 71, un formulario que también generó alguna confusión porque tiene una redacción que involucra la participación del sindicato. Y al final el documento dice, bueno, si la empresa no cuenta con sindicato, los trabajadores tienen que aprobarlo. Y esto se entendió, o se está entendiendo, para muchas empresas y abogados, que todos los trabajadores, el 100% de los trabajadores, tienen que estar de acuerdo con que Humberto Hernández trabaje 4 horas. Y esa no es una realidad. Esa no es una realidad. Este acuerdo tendría que ser de manera individual con cada trabajador. Y en esa jornada, en esa reducción de jornada, donde se plasma por escrito, está sujeto también a ser remitida al Ministerio de Trabajo, también debe establecer la duración, debe establecerse por cuánto tiempo va a ser efectiva esta reducción de jornada. Muy bien. O sea, Humberto, y discúlpame, se espera definitivamente nuevos cambios en la ley, porque obviamente hay cosas incongruentes o inconclusas. Sí, de hecho, con este tema de reducción de jornadas, el tema de las vacaciones, incluso se ha generado mucha especulación sobre el tema también, por ejemplo, de los despidos. ¿La empresa puede despedir aun cuando esté en media jornada? Sí, porque si no, imagínense, tenemos un caos dentro de la empresa donde los trabajadores roban, le pegan a los jefes, desobedecen órdenes y no tengo poder sancionatorio. Sí se puede aplicar medidas disciplinarias. El Ministerio de Trabajo, en una entrevista del día de hoy, señaló el viceministro que van a emitir un decreto donde se genera una plataforma para recibir las denuncias de los trabajadores. Porque el proceso normal, fuera de pandemia, es que el trabajador vaya al ministerio, solicite una boleta de citación, notifique a la empresa y se realice una conciliación en el ministerio. Ustedes comprenderán que con el toque de queda, con las restricciones de salubridad que hay, eso no es posible. Así que se va a generar una plataforma para que el trabajador ponga sus denuncias y posteriormente el ministerio pueda realizar incluso inspecciones a las instalaciones de la empresa. Perfecto, Humberto, muy agradecido y ahorita te darás cuenta que ese chat está prendido. Vamos a tratar de avanzar para poder cubrir la mayor cantidad de respuestas. Humberto, muchas gracias por esos aportes, datos contundentes, muy puntuales y básicamente es una intención, un apoyo para aquellos que están por iniciar el proceso o ya están en el proceso. El segundo tema que queremos aprovechar y abordar en este espacio, en este segundo foro, también partiendo de las necesidades y expectativas de algunos de los participantes, tiene que ver más con la comunicación adecuada y las consecuencias de una comunicación dentro del proceso de la suspensión de contrato. Para ello, entonces, invitamos a Karen García, que nos comparta brevemente sus puntos de vista de la experiencia en términos de la comunicación en este tipo de procesos, con este tipo de situaciones, y culminada la participación de Karen, entonces pasamos a las preguntas y respuestas del público para los panelistas. Perfecto. Karen, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Juan, buenos días a todos. Excelente tenerte por acá. Esta vez en un rol diferente. El foro pasado fui moderadora, ahora estoy en otro rol. Me encanta, y espero, no sé si es un cuadro o no estás participando desde San Francisco, muy bien. No, es digital. Ok. De esas Karen, cosas que va descubriendo por ahí. Cuéntanos y compártenos un poco, una de las inquietudes que la gente tiene es cuáles son las mejores prácticas para comunicar a los colaboradores cuando se da la suspensión de contratos de trabajo.
Bien, lo primero, y les he traído un poquito una ayuda visual para que tengamos algunos puntos importantes a tener, que se los traigo desde la experiencia que estuvo en la silla de recursos humanos haciendo muchas reestructuraciones y también desde la silla de la consultoría en la gestión del cambio también y comunicación interna. Hay algo muy importante de dónde arrancar cuando uno hace este tipo de comunicaciones. Uno es empezar con uno mismo. Estar en esa silla comunicándole a N cantidad de personas que van a irse a sus casas sin salario es muy complicado y emocionalmente drena mucho a uno como individuo, o sea, le pega, emocionalmente realmente es fuerte. Entonces hay primero que armarse de valor, saber que es una situación por la que muchas personas están pasando, pero que además todo tiene su razón de ser y todo pasa por algo, y que de esto vamos a salir juntos. Entonces, prepararse uno emocionalmente, inclusive hasta físicamente, esa noche anterior, tratar de dormir lo más que se pueda, y demás, o sea, es importante, es relevante comenzar por uno, hacer meditación, ejercicio, lo que sea que te funcione para que tú puedas estar en un estado de fortaleza que puedas transmitir también a los demás, porque no puedes dar de lo que no tienes. Entonces empieza contigo mismo. Luego, en términos de la comunicación, definitivamente y hay algo que voy a repetir quizás muchas veces, es ser empático. No podemos perder en este momento pensando que siendo apáticos, fríos o distantes nos va a doler menos. No podemos dejar de ser empáticos. Es conectar con la persona con la necesidad en cada una de las intervenciones, haciéndole saber que nos importan, que sabemos que esto es una situación difícil y dando un mensaje de lo que le llamamos esperanza realista. Ahorita voy a hablar un poquito como de la estructura de los mensajes, de hecho, para no confundir temas, pero otro de los puntos importantes que debes tener muy en cuenta cuando comunicas una decisión como una suspensión de contrato o cualquier decisión difícil, es escoger también los canales. Hay empresas, por ejemplo, que nos han preguntado, bueno, ¿qué canal de comunicación es el mejor? Si lo hago a todo el mundo en una sola reunión, si lo hago individualmente. Realmente es un tema de depende de la empresa, depende de la cultura de la empresa, depende del tamaño de la empresa. En este sentido te diría, mira, analiza bien, si es un grupo pequeño, lo puedes quizás hacer un anuncio inicial a todo el mundo, y luego entonces lo haces individualmente, porque cada persona tiene y debe tener el espacio para tener sus propias preguntas o resolver sus dudas individuales. Entonces, la escogencia de los canales también es un punto importante a tomar en cuenta. ¿Quién emite el mensaje? Hoy día es cuando más los líderes deben estar a la cabeza, visibles, dando los mensajes, y sobre todo si son líderes influyentes, pues son esas personas que hoy día deben tomar más relevancia en la transmisión de estos mensajes: el gerente general, los gerentes de cada una de las áreas, acompañados o no con recursos humanos, va a depender de la dinámica y la cultura de la empresa. Depende de la madurez, inclusive del mismo líder. Entonces ahí toca un poquito como de uno de jugar esa estrategia como líder de recursos humanos para saber a quién podemos acompañar, a quién podemos dejar solo, porque a veces no nos podemos dividir en tantas personas. Pero sí tenemos algunas personas que pueden gestionar perfectamente bien solas, otros que no tanto y debemos acompañarlos. Pero sí o sí les recomendaría que el gerente general debería ser una de las personas más visibles en este momento de comunicación, por lo menos en las comunicaciones que son a todo el personal. También hay otro punto que es el tema del manejo de las audiencias. No solamente es comunicar a aquellas personas que van a ser, cuyo contrato va a ser suspendido, sino también a las personas que quedan. También no es lo mismo la comunicación que vas a hacer a un líder, que vas a hacer a un colaborador quizás de planta. Entonces, es generar diferentes mensajes con diferentes contenidos, diferente lenguaje inclusive, para cada una de las audiencias. Hay que adecuarlo, chicos. Aunque toque un poquito más de trabajo, pero es lo que va a garantizar que tu comunicación sea más efectiva. Y luego está la estructura del mensaje como tal.
que es un porqué transparente. Y ahí les traje un poquito como una muestra, Juan, si puedes pasar al siguiente, de cómo pueden estructurar. Esto es una metodología que nosotros usamos en momentos de comunicaciones difíciles con clientes en temas de gestión del cambio o situaciones específicas en las organizaciones. Y lo que empezamos es primero por comunicar qué está pasando, o sea, cuál es el detalle. Hay una suspensión de trabajo en la que lamentablemente, o de contrato, perdón, en la que lamentablemente tenemos que incurrir por tales motivos. ¿Esto qué significa? Y ahí vamos explicando un poquito. Sin entrar, por favor, en los detalles administrativos que no deben entrar en este momento, porque lo siguiente es explicar el por qué está pasando. Es porque la empresa ha dejado de producir insumos o productos y por eso no podemos venderlo, porque la empresa se encuentra en una situación financiera difícil y no puede pagar la planilla. Sea lo que sea el porqué, es importante comunicarlo. Las personas, cuando nada más le comunican, se suspende tu contrato de trabajo y ya quedamos en el aire y comenzamos a llenar los espacios en blanco con historias. Entonces, es importante mantener la mayor cantidad de información posible controlada. Y esto se hace también explicando desde el qué, el por qué se está tomando la decisión, para denotar que no es un capricho, no es un aprovechamiento de la situación inclusive, sino transparentemente decir la situación actual. La empatía... Un minutico, porfa, para que terminemos esta parte. Sí. Empatía, ante todo, como lo mencioné anteriormente, es reconocer el impacto que tiene esta situación en el individuo. Ahí les dejo como unos ejemplos de cómo pueden comunicarlo. ¿Cómo pasará? Ahí sí me voy a los detalles más específicos de, bueno, tienes que firmar una adenda, se te va a respetar la rata por hora, ¿hasta cuándo va a ser esto? Las preguntas administrativas que vayan a tener. Y terminar con un mensaje de esperanza realista. ¿Qué me refiero con esto? Esperanza realista es, sabes que estamos juntos en esto y estamos haciendo todo lo posible por reintegrarte. No te lo puedo prometer, no podemos hacer promesas que no sabemos si podemos cumplir. Por eso hablamos de esperanza realista. Estamos haciendo todo lo posible porque esto vuelva a la normalidad una vez que termina la cuarentena, pero en este momento es la decisión. Vamos a mantenerte comunicado, conectado contigo para mantener esa conexión y preocuparnos por ti. Muy bien, Karen, muchísimas gracias. Esta presentación puede ser compartida, ¿verdad? De parte de Humberto y de parte tuya. Sí, mi parte es súper bien. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y también hay un par de preguntas pues, que queremos abordar del público. Ahora sí, vamos a abrir el espacio y estamos en este momento filtrando algunas de las principales preguntas. Y vamos a esta parte de sección y preguntas y respuestas. Por acá hemos elegido algunas partiendo, digamos, de la similitud con las preguntas de varios participantes. Y dice, en este caso para Humberto, ¿puede la empresa hacer suspensión del contrato aun cuando el empleado cuenta con vacaciones? Sí, efectivamente, la empresa no tiene la obligación de agotar la opción de vacaciones vencidas para después solicitar la suspensión. Son dos alternativas distintas con efectos diferentes. Nosotros recomendamos que la suspensión sea la última opción. Si tenemos opción de teletrabajo, si tenemos opción de reducción de jornada, si tenemos opción de mandar a la gente de vacaciones, incluso puedo hacer acuerdos, por ahí también vi una pregunta, puedo hacer acuerdos de licencia sin sueldo, solo que en el caso de la licencia sin sueldo, el trabajador tiene que dar su consentimiento. Así okay. Que es perfectamente válido la presentación de la suspensión de los efectos del contrato, aun cuando haya personas todavía con vacaciones pendientes. Muy bien, gracias. Humberto, tenemos otra pregunta. Esta anterior era de Elier Pinilla. Tenemos una pregunta de Tomás Aparicio. Dice, relacionado con la reducción de la jornada, ¿tiene tiempo definido? Sí, efectivamente. Se tiene que seguir el formulario que suministró el ministerio, que yo les decía que ha generado confusiones de que quién lo debe aprobar, si todos los trabajadores o solamente el trabajador afectado. Y en ese formulario se establece también la duración de esta reducción de jornada. No podemos hacerlo de manera indefinida, se pacta un plazo. La ley no dice si es 15 días, si es un mes, si son 20 días,
pero sí se debe pactar una duración. También es probable que pactada la duración, por ejemplo, de 15 días, las partes decidan prorrogar o aplazar esta figura y correrla 15 días más o hasta un mes más. Muy bien, perfecto. Humberto, tenemos otra pregunta por acá de J. Grimaldo. ¿Se puede enviar a los trabajadores con licencia sin sueldo? En caso de que no se pueda aplicar la suspensión de efectos del contrato porque algunas de las áreas siguen trabajando normalmente? Bueno, la licencia sin sueldo necesita obligatoriamente el consentimiento, la aceptación del trabajador afectado. Incluso si se va a dar esa situación, yo recomiendo elaborar un documento donde el trabajador pide la licencia sin sueldo y la empresa, a través del producto de esa solicitud, entonces la otorga y también por escrito. Y en mi opinión, es independiente al tema de la suspensión del efecto del contrato. Puedo hacer manejar la figura de la licencia sin sueldo o también podría presentar la suspensión de los efectos del contrato. Solo que en el caso de la suspensión, no se necesita el consentimiento del trabajador. La empresa la pide, sustenta la causal de suspensión y el ministerio la va a otorgar. Muy bien. Tenemos otra pregunta por acá, Humberto, de Santae 03. ¿Qué pasa si esta situación dura más de 3 meses? ¿Se consideraría una cuarta prórroga? Bueno, realmente los plazos que están en la ley habla de 1 mes y 3 prórrogas más. O sea que en total serían 4 meses que los contratos pueden estar suspendidos. Si dura más de 3 meses, todavía nos queda 1 mes para pedir la prórroga. Tratamos la pregunta a los 4 meses. Pero si pasado esos 4 meses... la causal todavía se mantiene, la ley no permite ampliarla. Así que debe el gobierno dictar otro decreto ejecutivo donde genere una situación excepcional donde esa causal se pueda extender por más de 4 meses. Muy bien. Tenemos una pregunta para Karen. Dice, ¿cómo y puedo comunicar con los colaboradores que se les ha realizado la suspensión de contrato de trabajo? Me corregirá Humberto, si no es así, sí se puede mantener la comunicación y de hecho es recomendado. Humberto, es así, ¿verdad? Que, o sea, legalmente sí se puede. Ok, la suspensión involucra que nadie trabaja y que nadie cobra. En la práctica, y le repito, esto es una situación atípica, empresas que han suspendido los efectos del contrato igual mantienen a personal laborando en teletrabajo y a personal en licencia sin sueldo, pero en comunicación. El problema es que hay veces que el trabajador no tiene un correo personal registrado o no tiene facilidad para tener acceso a su correo electrónico de la empresa, así que la comunicación se limita. Podría ser celular, llamar al teléfono privado del trabajador, pero en la mayoría de estos casos, aunque el trabajador no me está firmando algo presencialmente, sí debemos generar un documento y una constancia de aceptación o de notificación de la medida que está tomando la empresa. En el caso de la suspensión, el código no me obliga a notificar, yo como empresa, a notificarlo personalmente. Es el ministerio el que debe hacerlo, como les mencioné, a través del periódico. Considero que tampoco lo va a hacer por las medidas de salubridad. Pero la notificación que normalmente hacen las empresas es para no afectar el clima laboral, para generar una estabilidad emocional y laboral a los trabajadores, pero no por ser una formalidad legal. Exacto, y de hecho ahí es donde va la recomendación de, chicos, este es el momento donde más conectados deben estar con sus equipos, preguntándoles cómo están desde el punto de vista de salud, desde el punto de su bienestar y demás. Este es el momento en donde todos los ojos de la empresa están viendo cómo la empresa se está comportando con los colaboradores. Y ese es el momento en donde se generan los mayores compromisos y el mayor sentido de pertenencia. Porque si a pesar de que yo estoy en suspensión de contrato, la empresa me está cuidando, preguntándome cómo estoy, enviándome quizás noticias de mi cuidado o demás y de cómo poder hacer mejor las cosas, ahí voy a generar ese compromiso. Entonces, dando ese espacio que me da de mantener la comunicación, sin que signifique trabajo, porque no puedo mandar la información de trabajo, pero sí comunicación, por ejemplo, de
de cómo están, de bienestar, no quiero llamarle motivación, porque no creemos tanto en la motivación como tal, pero de aliento, digamos, y de preocupación, es el momento para hacerlo. Muy bien. Vamos a ir cerrando con un par más, y muchísimas gracias de antemano a todos los participantes que han estado muy activos. Nos pregunta por acá Ventas 2, ¿cómo se podría reintegrar a los colaboradores, Humberto, luego de que pase esta situación? Ya que muchas empresas no podrán comenzar a toda marcha, ¿se podría mantener alguna parte del personal en licencia sin sueldo o cómo se podría manejar? Sí, la licencia sin sueldo también es una alternativa, como mencionamos, pero la limitante que tiene es que requiere el consentimiento del trabajador. Así que no le puedo imponer una licencia sin sueldo. Pero si yo consigo que el 100% de los trabajadores me firmen mi licencia sin sueldo, fabuloso. O el porcentaje que yo necesito mantener mi licencia sin sueldo, eso sería totalmente válido. Ahí lo importante sería notificar a los trabajadores que tienen que regresar. Ya sea que el gobierno levante la pandemia, las empresas que no están dentro de las excepciones, o sea, las empresas que permanecen cerradas, le notifiquen a sus trabajadores que en determinado día se espera que se presenten a laborar. De ahí a que la clientela acuda o que el servicio se preste de forma regular, eso es, para mí es otra situación, pero la comunicación a los trabajadores se puede hacer y convocar para que se presenten. Sin sueldo en posiciones en las que ya no aplican vacaciones ni teletrabajo ni la suspensión. Pregunta que el audio se cortó. Repíteme por favor la pregunta. Pregunta Ginela, ¿cabe la opción de dar licencia sin sueldo en posiciones en las que ya no aplican vacaciones ni teletrabajo ni la suspensión? Sí, bueno, la suspensión yo pienso que siempre va a ser una opción. Solo que tiene la formalidad de demostrarla y presentarla ante el ministerio, y puede ser que el ministerio discuta si puede ser total o parcial. Pero la licencia sin sueldo también siempre será una opción cuando se cuente con la aprobación del trabajador. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Humberto. Y al final, para tranquilidad de todos los participantes, vamos a estar compartiendo los contactos, las redes y las formas de ubicar a Humberto y a Karen. Karen, cerramos con un último minuto. No se te escucha, Juan. Dentro de las expectativas que nos ubicaban los participantes durante la semana, había un tema que coincidió en varias ocasiones, era mantener la motivación. No se te escuchó. Justo cuando ibas a decir la pregunta, se fue el audio. Estas cosas pasan en lo virtual. No pasa nada. Vamos a mirar. Se restablece el audio. Ahí. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Me escuché hasta dónde. ¿Cómo motivar? Perfecto, perfecto. Sí, que parte de la audiencia preguntaba, ¿cómo mantener el compromiso o la motivación inicialmente de aquellas personas a las que se les ha suspendido el contrato de trabajo? Mira, hablar de motivación va a ser un poco difícil en este momento, no me centraría tanto en la motivación como tal, pero al enganchamiento y al compromiso de la gente, ¿ok? Esperar que la gente esté feliz en este momento, entusiasmada, con esperanza full, es ir en contra de la corriente realmente y hay que ser realistas. Yo por eso en este momento no hablaría de motivación, pero sí, y un poquito como mencioné anteriormente, es un tema de mantener la conexión con la gente. Hoy día la empatía, o sea, hoy día el tema de liderazgo empático que se viene y veníamos conversando desde hace muchos años atrás, hoy día toma mayor relevancia. Entonces, esa conexión de los líderes con sus equipos de trabajo, llamándolos por lo menos una vez a la semana para ver cómo están a cada individuo o grupalmente, como se dé la herramienta, eso es esencial. La comunicación de parte de la empresa, del estado
semana a semana o cada 2 semanas de cómo, qué está haciendo la empresa para, en términos de los esfuerzos para que todo vuelva a la normalidad o en su momento que vuelva a la normalidad, qué hacer, también es importante. No podemos tocarlos en términos de trabajo ni nada, es un tema a respetar también, eso es importante porque está suspendido su contrato. Pero mantenerlos involucrados con notificaciones, con noticias y mantenernos al tanto de ellos son las dos estrategias que yo implementaría en este momento y que de hecho en algunos momentos hemos implementado con clientes con situaciones difíciles y han calzado muy, muy bien. Un tema también es tener muy alineados a los líderes. Los líderes hoy día juegan un rol fundamental y ellos deben estar alineados y todos haciendo lo mismo, porque en el momento en que una persona vea que un líder se preocupa y el otro no, es como que no es cultura de empresa y no hay alineamiento. Entonces hoy día se deben mostrar como equipo fortalecido. Muchas gracias, Karen. Y nada, para todos sus participantes, muchas gracias. Estamos en momentos donde... No se te escucha, Juan. A ver. Ahora sí. ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Tenemos audio? Sí. Muy bien. Nada, estaba nada más... No se escucha. ¿Algo? ¿No hay audio? Ahora sí. Perfecto. Nada más... Comienza a hablar en señas mejor. ¿Me escuchan ahora? ¿No? Sí, ahora sí. Vale, no pasa nada. Igual me confirmas. Simplemente me despido con un agradecimiento a Humberto y a Karen. Vamos a pasarles a continuación una encuesta de una pregunta, dos preguntas. Les agradecemos contestarla en este momento. Humberto, muchísimas gracias por tu participación. Muy valiosa. Tenemos siendo agradecimientos para ti, para Karen, del público y nuestros. Y gracias por permitir y agregar valor a nuestra comunidad de recursos humanos. Definitivamente estamos en tiempos donde lo que hagamos ahora va a impactar y estamos en tiempos donde podamos definir cómo queremos marcar la diferencia en nuestro entorno laboral. Las cosas hay que hacerlas bien desde toda la nacional y yo sé que partiendo de una buena intención y uniéndonos y asociándonos con expertos en la materia, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Nada más compartiendo la encuesta. No se te escucha. ¿Me confirman si les llegó la encuesta? No, no se ve en pantalla, pero ya pueden contestarla por el chat. Ok, pueden contestarla por el chat. Se compartió por el chat la encuesta. Les agradecemos mucho antes de retirarse compartirla. Y los estaremos actualizando muy pronto de nuestro tercer foro, partiendo de sus respuestas. Vamos a estar actualizando nuestro tercer foro, partiendo de sus respuestas. Y buscando, pues como siempre, agregar valor en esta dinámica. Muchísimas gracias a todos. Por favor, antes de retirarse, nos dejan su encuesta. Gracias, Karen. Los mejores deseos en este día y en este resto de semana. Gracias, Humberto. Los mejores deseos igual en este día. Y esperemos podamos ser contactados y poderlos contactar. Les dejamos los datos. Gracias, muy amable. Quedo a sus órdenes y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Humberto. En pantalla, antes de que se retiren, pueden ubicar los datos de Humberto y de Karen. De igual forma, entre hoy y mañana les vamos a estar enviando un resumen de la jornada. Vamos a estar compartiendo dentro de lo posible el video para que lo puedan compartir con aquellas personas que no pudieron asistir y vamos a compartir también la presentación para que puedan extraer algo y en la misma están los datos de Karen y de Humberto para que también podamos pues de alguna forma resolver inquietudes con ellos. Feliz día, Dios los bendiga y nada, resguárdense en casa, protejámonos para proteger a todos los demás. Hasta luego. Hasta luego.